Bueno, muy buenos días a todos, señores. Bienvenidos un fin de semana más a Supli Racing. Este fin de semana tenemos por delante la prueba del europeo de Limanowa. Subida muy interesante. Buenos días, Eloy, que te tengo por ahí conmigo. Buenos días. Y bueno, ¿qué te parece, Eloy, la subida? Subida tensa, ¿eh? Vas en tensión en todas las curvas porque son la mayoría en alta velocidad y la que no es una frenada muy gorda. Así que no hay ninguna curva donde relajarse, ¿eh? Y no está permitido rozar, ¿eh? No, para nada. Veremos. Buenos días a todos, Iván. Buenos días, Abraham. Buenas a todos, chicos. Veremos a ver hoy. Esperemos que no haya demasiados incidentes en carrera, pero sí es verdad que al ir tan rápido el tener el mínimo roce. A ver, Nacho, que sale ya, que me revienta los oídos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi la lía! Casi se le va el coche a Nacho, nada más salir. Subida, tiene como comenta hoy. Nacho tiene muchos problemas en las salidas, ¿eh? Controla mal el embrague o no sé. Ya sí. Le pasó en otra prueba. Quizás lo ha soltado demasiado rápido y se le ha ido ahí un pelín. Pues eso, ahí ya estás perdiendo tiempo. Sí. Pues empezamos con Nacho Estebanez, subida cortita, bueno, corta. Es que es tan rápida que se hace corta. De menos de 2 minutos la que nos espera hoy. Recordamos que tenemos luego una sesión más a las 5 de la tarde. Así que bueno, de momento vamos a intentar ver las salidas de todos los pilotos. Y luego ya a partir de la segunda pasada veremos todas las metas. Que casi casi vemos. Podemos ver en una sesión la mitad de abajo y la otra mitad de arriba. Porque sí, sí. Entre minutos de cada uno. Casi, mira, tenemos suerte que sean así porque vemos más de la mitad. Ya tenemos a Jordan Morales en pista. El piloto canario que se atreve con la Osella. Ah, tiene que hacer un efecto túnel la Osella aquí. Mola que mucho. Mete miedo, Mola muchísimo. Semana que viene tenemos a Nursane, otra de las pruebas del europeo. Con lo cual siguen las inscripciones abiertas, a ver si se anima un poquito la gente y tenemos una buena inscripción porque la subida es para ello. Nursane es una meca eso ya, ¿eh? Buah, es para mí una de las mejores pruebas. De hecho, es rápida, pero tiene curvas que a alta velocidad, en sexta y en quinta, tienes que tener muchísimo cuipiendo, ¿eh? Sí. No es como esta, que son. Las que son rápidas son rápidas, las que son de frenada son de frenada. Exacto. Bueno, ¿qué tal el Audi? Bueno, el Audi pensé que iba a haber más diferencia y iba a costar más con los Porsches, pero estamos ahí en tiempos, ¿eh? Yo pienso que esta debería de ganarla al Porsche. Pero bueno, no hay mucha diferencia en tiempos, ¿eh? Sí, hay un poco más. Pasa que igual no se ha podido exprimir ese Porsche todo lo que se debería, pero por lo menos un segundo más se podría bajar, yo creo. De los tiempos 58. Que hay. 58-8. Bueno, pues primer tiempo del día para Nacho Estebanez con su Porsche, que seguramente en la siguiente lo podrá bajar un poquito, esta de toma de contacto, ¿no, Nacho? Buenos días. Buenos días. Me patinó mucho. En la salida, ¿eh? En la salida y luego. Pero bueno, oye. Por lo menos estoy arriba, que no daba el duro. Bueno, chicos, ya que llegó Nacho, me voy yo a. Vale, Eloy. A ver si llego arriba también. Bueno, pues ya tenemos a Pepe Cami. También en pista, que se atreve también con la Osella para esta prueba. Piloto Camus, correcto. Y vamos a ir apuntando tiempos, el de Nachete que nos dejaba, ese 1.58.8. 58.8.29 para Nachete. Tiempo también tenemos de Jordan Morales, 43.9. 1.43.9.5.1 para él. Y recordamos, como siempre, que podéis seguir los tiempos a través de suplitiempos.com. Y llegada también de Gabriel, 1.43.7. Madre mía.
Uf, volando con el Spot. Oye, Pepe, lo veo muy bien, ¿eh? Pepe, vamos, con el Pepe, cambus. Vamos. Hasta con el cambus el Pepe. Hombre, todavía tendrá que habituarse a él, porque si es verdad que lleva pocos días, lleva una semana. Pero, oye, para ir con la Osella hay que echarle un par de bemoles, ¿eh? Hombre, no, para llevarla ya. Bueno, como comentábamos, tiempo ya también de Gabriel García, 1'43'790, que seguro que estará Vicente ya, ojo a visor. Sí, a visor, a visor. Porque comentaba que ya se iba a centrar en el europeo, a ver si puede lucharlo con Gabri, que viene muy fuerte. Y sí, por ahí van a andar, yo creo. Hola, Eri, buenos días. Por ahí deberían de andar, sí. Tenemos ya llegando arriba a Pepe, 1'44'0. Oye, pues ni tan mal. No. 44-0, lo puede bajar todavía, ¿eh? Pero bueno, recordamos, son tres pasadas oficiales. Con lo cual, oye, marcar ahora un buen tiempo, ni tan mal. Buenos días, Jaume. Pues salida ya también de Jorge Ferreira. Vamos a anotar el tiempo de Pepe de 1'44'0. Importante no pegar, ¿no, Nacho? Hombre, a ver. Importante no pegar, sí, porque yo creo que si vas a sacar los tiempos, algún castañazo vas a llevar. Sí, pero si tienes que pegar, que sea, por ejemplo, en las horquillas, ¿no? Ah. Porque como pegues en estas que vienen ahora después de esta de derechas, oye, estás muerto. Pues yo te voy a decir, tengo rozado por ahí guardarraíles y demás, y hago mismos tiempos, ¿eh? Sí, ¿no? Y me sorprende que no casque. Pues eso es que no lo has rozado lo suficiente. Ah, no, ya. Porque aquí en esta zona, uff. Hombre, aquí no pego, ¿eh? Ahí no se lo pego. La curva más difícil para mí personalmente es, bueno, la veremos luego cuando veamos metas. Una de izquierdas que se da en quinta. Yo la doy en quinta, vaya, pero sí es verdad que en cuarta creo que también se puede dar y tampoco pierdes demasiado. Yo la doy en cuarta, pero yo lo más difícil es la horquilla y vamos. Pues tiempo de Juan Ponce con el score también, ya tenemos el piloto murciano, 1'46'9. 46-9-3-4. La frenada de la última horquilla tiene un truco que te cagas. Luego te lo digo. Ah, luego no me des falta ya. No, ah, hostia. Es que ahora, claro, a ver si te lo digo ahora. No, y ahora tampoco, pero luego voy a cambiar. Pero que, ¿sabes? Bueno, lo comentaremos a lo largo del día. Uf, cómo entraba ahí patinando Carlos. Cuidado, cuidado, Viene fuerte, Llegada de Ferreira, 1'52'9. Carretero viene muy fuerte. Vamos a anotar el tiempo de nuestro amigo Jorge Ferreira de 1'52'9. Bueno, que... Cuéntame. Como siempre, si el tiempo mío, el que no voy a hacer ahora, si quieres. Pues a ver el entreno. Hostia, pues tienes un buen tiempo de entreno, ¿eh? A ver. No, aquí no tienes buen tiempo de entreno. No. De hecho, lo has mejorado, ¿no? En esta. No, te has quedado una décima. Pero bueno, fue un error. Sí, no, ya saliste patinando mucho, tío. Llegué al 57-2. Pues no es mal tiempo, ¿eh? Ya, ¿no? ¿Probaste mi setup o no? No, el que me tal ponía Valleca Mónica. Patinaba a su madre esa. ¿El cual? ¿El que te pasé? Hostia, pues haberme lo dicho que me equivocaría. 1'56'8 para Carlos Carretero. Eso sí que es un timpazo. No, eso se baja todavía bastante, ¿eh? Bueno, ojalá tú. Sí se baja, coño. Ya, pero que es un timpazo. ¡Uy! Accidente fuerte de Antonio. Que va a hacer DNF. Lo que venimos hablando, que... Pues la primera del día. Pues vamos a seguir con el hoy hasta que llegue arriba y vamos a apuntar, teníamos un tiempo, si no recuerdo mal, de Carlos Carretero. 56-8-2-0. Se lo come. ¡Oh! Se la come el hoy. Es que es mala la puta. Sí, es mala. ¿Sabes lo que hago yo? Mira, yo te voy a decir lo que yo hago. Hola, ya viene roto.
Pues vamos a pasar con el siguiente, que será Arturo. Yo lo que hago es fondo, 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 fondo. Cuando ya ves que es la pieza, la curva para entrar a la horquilla, no freno, dejo de acelerar. Y cuando sí, ya está el coche recto, freno, pero no para dar la curva, freno como para ir a meterme de frente a la valla, ¿sabes? Porque se ensancha ahí la carretera y haces la curva, pero en vez de hacerla como en U, la hago en V, ¿me entiendes? Y parece que quedas parado, pero sales de frente como un cañón, por lo menos con el Porsche. Y hasta 55 bajos se llega. Si hubo DNFs, pero ese es el primero, entonces. Sí, tú y Antonio, los dos. Primero Antonio, luego tú. Yo lo de 55 bajos no lo veo. 56 sí, pero 55 bajos. 55 bajos se hacen, sí, sí. Que luego habrá otros que bajen más todavía, claro. El primer día que entré al servidor, que estuve ahí con Guardiola, estuvimos ahí un rato, los dos ahí dando unas pasadas. Me quedé en 56.5, pero en offline ya tenía un tiempo mejor que ese. Pasa que en el servidor a mí me agarra más que en el offline. Pues a mí me patina que flip. Será por cómo tengo... Uy, toque. Será como tengo configurado a lo mejor fuera de temperaturas. Es verdad que aquí están las temperaturas muy bajas, ¿eh? Uy. Madre mía, omite. Temperaturas muy fresquitas en Lima Nova, y yo sí es verdad que entreno cuando pruebo y eso son más altas y llegaba a la mitad de la subida con las ruedas al rojo vivo. Pero bueno, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan por aquí? Chema, suero champán, vamos Antonio, ánimo, mucha suerte a todos, de parte de David Suárez. En esta las temperaturas en Lima Nova hoy están en, te lo voy a decir, 10 grados de temperatura ambiente, 20 de asfalto. Las temperaturas más bajas que llevamos teniendo desde abril o por ahí. Hace fresquito por Lima Nova. El asfalto no es bajo, ¿no? 20 grados de asfalto. Bueno. Es bajísimo. Estamos corriendo casi todas con más de 30. Claro, verano, ¿no te jode? Claro, eso. Ahora viene ya el fresquito. Pero una temperatura normal de asfalto de 20 grados, 24, 22. Sí. Sí. Si pongo las temperaturas que de una carrera normal del verano de asfalto 30 y pocos grados, en la primera horquilla estáis ya con las ruedas reventadas. De la velocidad que llevas. Tiempo de Arturo Daniel, 2.10.8. Tiempazo, ¿eh? 2.10.8, pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Vamos a ver, que el siguiente será Omite, que está ya afrontando la última parte de esa frenada fuerte de la última horquilla, y vamos a ver, porque Omite es piloto rapidísimo también, ¿eh? Y Antonio Ponce, que el hermano, el hermanísimo, ¿no?, de Juan Ponce, estos son como los Márquez del Sin Racing. Y por último, salida de Gonzalo Moreno con el Evo. Vamos a ver tiempo de Omite, que ya está a puntito de llegar, que nos deje referencia en relación. Guapo el Evo de... Sí. Hola. Pues 2.12. 2.12.0. Pues sí, sí. O ha tenido algún error o muy buen tiempo de Arturo, ¿eh? Pues son mundetes ahí, para empezar, ni tan mal. Bueno, un segundo con dos. Sí, bueno. Antonio Ponce, a ver si se puede acercar a la gente de arriba también. ¿Cómo se da la horquilla con el Clio? Con cuidado. Yo ahí levanto. No, pues ahí, yo levanto ahí. Yo levanto también donde se pone recta la carretera. Tú ya no me hace falta decirme dónde levantas, porque ya te habías cacharrado, o sea que... Pues con el servidor, cosa que no te vi a ti. ¿Cuánto? 56.5 en el servidor, cosa que no te vi a ti. Bueno, pero Eloy, a ver, los entrenos valen para los entrenos. Ahora de momento él tiene un 58 y tú tienes un DNF. Yo digo, como Nacho se fija mucho el servidor, que es su objetivo este año. Bueno, pero es que yo tengo tiempo en el servidor, pero tampoco te lo voy a decir. Bueno, el que hay es el que marca el servidor nuestro, lo que marque otro no nos vale tampoco, ¿eh? No vamos ya a rizar el rizo. Vamos a poner el tiempo de Ponce, disculparme, 2.13.9. No te vale para ti, para mí sí. Bueno, sí, hombre, pero a ver, ¿dónde hay que demostrarlo es donde hay que demostrarlo? Pero yo no estoy hablando de demostrar, estoy hablando para mí, interior, mío. Ah, bueno, vale.
Bueno, meta de Gonzalo Moreno, piloto canario. Vamos a... ¡Ey! Pues no va a llegar a la meta. ¿Qué le ha pasado? Se le ha ido ahí, muy raro, ¿no? Sí, es como si lo hubiese botado en la recta. O que se le ha hecho ahí un extraño el coche, sí. Fue el volante, yo creo. Buah, esta curva como mola, esta última curva, ¿eh? 2-0-1. Me las tengo pegadas ahí, ¿eh? Sí, sí, yo también, porque o te cierras muy pronto y pegas adentro, o te vas un pilín largo y pegas afuera. Es más difícil de lo que parece. Sí, sí. Bueno, pues, señores, como siempre, vamos a avisar a los pilotos que vayan bajando. Me traeré a la primera entrevista, el primero que pille. Así que vuelvo ya. Voy bajando. Bueno, pues ya estamos por aquí. Empezarán ahora enseguida los pilotos a bajar. Tenemos por aquí con nosotros a Arturo Daniel Pérez. Buenos días. Buenos días, chicos. Otra vez este. Sí, sí, otra vez. Al primero que pilla. Te tiene cogida la medida aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Limanagua con el pequeñín? Mira. Bueno, pues una subida sin chicanes, por fin. Pero con horquillas. Tenía mucho odio. Bueno, las horquillas me da igual. Mati. Es una subida muy chula, muy rápida. Y mucho guardarrail y muy fácil pegar un toque. Hay que ir con mucho tanto, mucho mimo. Pero bueno, una subida muy entretenida, la verdad. Muy, muy guapa. Estábamos hablando que es buen tiempo el 10, ¿no? ¿O hay más? No hay más. Ya me extraña a mí sacar este tiempo de la primera. Bueno, yo contaba con un 11 alto o así. Sacar este tiempo así de primera, pues mira, por lo menos lo aseguro ya. Bueno, ahora solo te queda hacer otro parecido en esta y luego ya en la última, que sea lo que Dios quiera. Sí, yo creo que puede ser eso, porque más allá no creo, no sé dónde sacar más. Ni con este coche ni con este. A ver. Voy al corte en casi todos los lados. Claro. Con el Super 1006 me imagino que cuando ya has encontrado un límite, rascar algo, ya aquí complicado. Claro, yo mucho que le toco al coche setup, como ya os dije varias veces, a mí se me va de atrás en las frenadas y intento corregirlo, pero no soy capaz. Entonces voy jugando un poco con él, que deslice, ya, un toco ha subido. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Esperaremos a Samu por la tarde, que Samu ya siempre baja. A ver. Eso te preguntaba, que no sé en los tiempos qué tal, me sonaba algo de que el otro día andaba por 10, tal, y eso. Por eso me imaginaba que el 10 era buen tiempo. Nada, llorando, cositas. Ya sabes. Pero estas subidas así tan rápidas para el Super 1006 molan igual, ¿no? ¿O qué? Sí, o, sí. ¿Te hace un poco pesadilla con lo de ir siempre al coche? No se hace pesadilla. La verdad es que el coche va muy bien y en estas subidas así como esta, que lo gozas. Pasa que es eso, intentas bajar esas décimas de más y no eres capaz de dar con ello. Me imagino. Sí, pues... la verdad es que subir para un trasera sería muy divertido. Bueno. Nacho. Bueno, no te A ver, mola mucho, pero mola y mata, a ver, no se tiene. Pero es lo que nos queda a partir de ahora en el europeo, ¿eh? Las otras tres que quedan son de este estilo. Ya. Más largas, pero de este estilo. A matarse. Así que a rezar a lo que conozcas y que sea lo que tenga que ser. Así que bueno, de momento a ver si repetimos ese 10 y a ver cómo acaba la cosa hoy, ¿vale? Vamos a intentarlo, si no, asegurar. Pues eso es. Pues muy bien, Arturo, que ya estamos abajo, así que vamos a centrar un poco la pelota y a ver qué sale. Tú también, ¿no la lees? Sí, eso. Venga. Venga, nos vemos, chicos. Hasta luego. Pues nada, señores, te subo Nacho y Eloy. Con las palabras de Arturo, vamos a despedirnos un momentito mientras situamos a los pilotos para afrontar la segunda de las pasadas oficiales y vuelvo ya.
Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Todo preparado para afrontar la segunda de las pasadas oficiales. Veremos la cámara onboard de Nacho hasta arriba y luego ya empezaremos a ver la zona superior del trazado. Así que, bueno, está la cosa que arde, sí, sí. La verdad que sí, Montañez. Está la cosa hoy entretenida. Nachete, que me imagino que querrá esperar al siguiente minuto para salir. Mejor tiempo dentro de su categoría, el de Carlos Carretero, con ese 1.56.8. Así que, ¿qué, Eloy? ¿Cómo afrontas esta segunda pasada? Cagao. Vamos a poner el onboard. Podía haber acercado a Nacho, porque fue en la última horquilla que se me retorció y salía con 3 segundos, 3 y pico. Pero por apurar intentar salir rápido, se me enroscó otra vez. Pero si llego a salir con calma y tal, hubiese estado a 1 segundo de Nacho ahora mismo. Pues ya sabes. Venía con 3 segundos de delta perdido. Esas son las cosas que hay que tener un poco de cabeza fría. Es lo que hablamos siempre también, por ejemplo, en los rallies, ¿no? La típica salida de pista que por querer volver muy rápido. Exacto. Fue lo que me pasó. El coche a botar y al final la lías. Pegué en la horquilla, se me enroscó dentro de la horquilla y por acelerar, por salirme, se me enroscó otra vez. Pero salía de allí con 3 segundos nada más. Y con 56 que tenía de. De 56 y medio me pagaban un 59 y medio aproximadamente. Nacho sigue patinando muchísimo cuando sale, ¿eh? Es el control del embrague, yo creo, ¿eh? Con calma aquí. Es muy fácil liarla en esa primera, ¿eh? Sí, sí. Pero qué diferencia. Con el Audi se topa a fondo. No, este quinta. Quinta y sueltas un pelín para tocar ese bordillo. Esto es en cuarta. Caer Nacho, creo que lo ha dado en tercera. Tocar a meter a quinta, sí, le falta todavía. Esto se da también. Buah, pero la tienes que dar mucho más por fuera para salir aquí rápido. Esta frenas muy pronto porque si no te vas colado. Sí. Ahí se le va un pelín y luego ya esto es todo a fondo. Hasta la de izquierda, supongo. Le bajas una, aquí sí, aquí con el Porsche hay que bajarle en la siguiente, aquí. Te pegas bien a la derecha. ¡Uy! No. No. Uy, ya entró mal, va a perder mucho tiempo. Sí. Bueno, lo libró bastante bien dentro. Esto lo que es todo quinta a fondo, no se levanta. Y se frena. Uf, un poco más tarde, pero bueno, bien. Ahora esto es lo difícil, tío. Estas salidas así de las horquillas con el Porsche. Hay veces que entras más pasado y la estás en segunda. Hay otras que la estás en primera. Esta es de quinta. Bien. No, he metido cuarta. Dos. Esa es de quinta. Que es sales que más parado, pero. Cuarta de seguridad, yo creo. Sí, es que ha frenado también muy tarde, pero esta, con el Porsche en quinta sales muy ahogadillo, ¿eh? Pero al final yo creo que merece más la pena. Y esta es la frenada que hablábamos, que se frena. Yo freno cuando aquí. Veo esa recta. Se frena. Bueno, vamos a ver. Con calma esta última horquilla. Ya está arriba, ya está arriba. Y vamos a ver, tiempo de Nacho Estebanez. Que nos puede dejar. Y esta última curva, cuidado con ella, ¿eh? Yo más de una vez fumé ahí de blanco la pancarta de meta. Pues 59-3. Se le va, ¿eh? 59-3-6-7 para Nacho. Recordamos que los tiempos los vemos ya abajo. Donde ponga el 1 será la segunda pasada y donde ponga el 2 la tercera. Así que bueno, dentro ya vamos con el coche de Gabriel García, piloto que se está jugando el campeonato con Vicente Scuder. Buah, ¿cómo va? El niño. ¡Ush! ¡Bien! ¡No, nada! Última curva para Gabri, cuidado aquí. Otro, 43. 43, 5, 4, 2. Mejora 2 décimas, poquito más su tiempo. Vamos con Jordan Morales. Vale, bien. No me sale, ¿eh? No te baja, no, es que estás frenando muy pronto, Nachete. No, es que estoy frenando muy pronto, es que se me escapa el coche, que flipas. Y en las rápidas también te fuiste ahí, que casi la ligas. Ya, ahí, sí. Se va perdiendo un pelín. Es que esas enlazadas, como tal, entres un pelín en la primera y ya no tomas ninguna, ¿eh? Es que me patina, que no es problema de eso, me patina.
Pues Jordan Morales, que de momento se debe venir muy bien, ¿eh? Y además pierdo en la zona de abajo, que es en la que no pierdo. Es lo raro. Pero las ruedas, tío. Se va a calentar las ruedas. No debería. Tanto como para... No sé. Bueno, vamos a ver. Tiempo de Jordan Morales. Últimas dos curvas para él. Uf. Y antes de salir a la zona rápida de tal, le pierdo segundo. 1'44'4. Bueno, pues ahí está, para luchar con Pepe, ¿eh? Batallita. Vamos ahí desde la onboard de Pepe Camí. Hay batallita ahí. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que a ver, que a mí me pasaría exactamente igual. Yo luego entro aquí y no es lo mismo estar en el servidor dando pasadas. Que, ya, caliente. Uf. Y te enfrías mucho, hay mucho que esperar y son tres nada más y... Eso es una cosa que tengo que mejorar, que me salga el tiempo antes de 10 pasadas. Sí, que sepas que digas tú, vale, tengo que mejorar, pero medio segundo, no dos. Pero bueno, poco a poco. Vamos con Pepe desde la Ugoar, últimos metros para él. Sin bien, complicaciones. Pepillo. Bien, Pepillo, ven. ¡Ole! ¿Qué tiempo ha hecho? 43-9. 43-9. Bueno, pues está ahí a la décima con Jordan, ¿eh? Pues de momento está por delante de Jordan, de hecho. Sí, sí. Están ahí en tiempillos. Oye, muy bien. No daban duro por dos veces seguidas con la Osella, ¿eh? Bueno, mira. Bien, bien. Esta curva, qué mala es, tío. Esta. Esa para mí es la peor. Ahí no sé si la visteis, entré de lado. Es que estábamos con la onboard, pero sí, es que frenaste si hubiera un pelín tarde ahí. Pienso, ¿eh? Pero claro. Y la das en cuarta esa, ¿no? Pues yo creo que en quinta, aunque salgáis más ahogado, es mejor, pero claro, hay que tener mucho cuidado, es que ahí es muy fácil pegar, tío. Bueno, Juan Ponce con el Ford, 1'46'9 nos dejaba en la primera de las pasadas. Yo ahí le bajo a cuarta en donde empieza el guardarrail y lo dejo ir, salgo pegado al guardarrail. Buah, como entra ahí, 46'5. 46'5, mejora un pelín. Sí, medio, casi cuatro décimas. Cuatro décimas de mejora para Juan. Vamos a sumar el tiempo. Menos chapazos de los esperados, ¿no? Sí. Hay calidad en Supply Racing. O lentitud, también puede ser. Bueno, oye, hay de todo, ¿no? Yo creo que se va a multiplicar en la tercera, ¿eh? Puede ser. Vamos, hubiera molado poner el desgaste aquí lo más grande. No, mola que vayan a cuchillo. Entonces la horquilla esa no la da nadie. No, que va, no lo frenas. Vamos con el tiempo de Ferreira, que nos dejaba un 52-9 en la primera, 52-5. Jorge también, muy bien. Y es la rápida, que sabemos lo que le pasó en la última rápida que se disputó. Aquí el vuelo. Están buscando el coche todavía. Sí. Bueno, y bueno. Carlos, que yo tengo puestas muchas esperanzas hoy en él, pero tiene que bajar esos tiempos. Bueno, sí, no creas, sí. ¿Eh? Sí. No. Va a venir luego Guardiola con las rebajas. Guardiola 56. Sí, ya, claro. Sí, está escondiendo, casi está, fijo, no, porque... está hablando con él esta semana y es que 56 ya vas muy, muy rápido, ¿eh? Te digo que 56, pero... Bajar de 56... Aunque si bajas una vez de 56, ganas. Hombre, si no te niñas en las otras dos, claro. No lo veo. Sí. 56-8 hago lo yo, pero me bueno, piño en las tres. Pero 56-8 tú haces una de cada 20. 57-1, pues se le va, Espera, pues ahí está. Se le va el tiempo a Carlos un pelín y por detrás tenemos a Arturo Daniel ya. ¿Quién tenemos delante? Es tan fácil. Antonio Ponce. ¡Oh! Pues DNF, porque ahí ya no tiene nada que hacer. No, pues, podría haber seguido, yo creo, pero ya
Es que, bueno, yo... Joder, Arturo, yo recomendaría seguir, ¿eh? Porque no es lo mismo hacer un DNF que luego tener un tiempo, aunque sea malo. Sí. Hacer dos DNFs... ¡Ahí, se ha colado! Pues... Se ha colado. Antonio Ponce... 2-13-9. Ah, es que tengo mal este tiempo, ya decía yo. Antonio Ponce, 2-13... 9-3-4... Y el que tengo también mal es el de Gonzalo. Gonzalo Moreno, 2-0-1. Vale, pues tenía al revés. Ya decía yo, 2-0-1 con el Clio, yo mucho corre. El Clio ese. Sí, Pepe, que mucho se nota el volante. Hombre, de eso se trata, ¿no? Si no... Eso es, para eso intenta uno actualizar las cosillas. Así que me alegro de que... ¡Uy! ¡Uy, cuidado! Creo que ya no viene, viene a hacer un, a marcar. 2-18, igual ha fallado, también se le ha ido ahí, veíamos abajo que se le iba, ¿eh? De atrás. Sí, sí, no, y pegó. Coche muy juguetón, ¿eh? Este. Acuérdate en el andaluz. ¡Uy! Viene ya por lo que vale, Arturo Daniel. No va a ser esta, ¿eh? No, no, no. El de Ponce. Y Arturo Daniel Pérez, que no creo que mejore. Me sorprendería mucho. 13-14, ¿no? Por ahí. Pues meta 12, pues hostia. 12 en 3. Pues para todo lo que ha pegado, ni tan mal, ¿eh? Hasta los problemas que tuvo. Bueno, siguiente piloto, Francisco Mite, que ya le hemos corregido por fin el nombre. Y se la pone votando, Arturo. Por lo menos le abre ahí una esperanza. Sí, sí, porque tienen ahora mismo ese 12-0 de Omite contra el 12-3. Vamos a ver si Omite tiene más guardado o no. Tampoco hemos podido ver si habría tenido algún problema antes, en la anterior pasada, pero no, no, no sé. Últimos metros para el piloto andaluz. Vamos a ver, tenemos todavía por detrás ahí un par de pilotos o tres. Venga, márcanos un 10, va. Que nos dis guerra para la última. ¡Ole! 10-9. Bueno, pues ahí está, batalla. Ya tiene el 10. Muy bien, muy bien. Por detrás tendremos a nuestro amigo Gonzalo Moreno con el Evo 10. Y bien, bien, me gusta lo que veo. Están ahora mismo a 3 décimas, Nacho. Vamos a ir. De hecho, es que está Omite por delante. Va a haber guerra en esa última. Se la juegan a una carta, cuidado, Gonzalo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Meca, meca! Vaya cruzadísima, ¿Quién dice que el Evo no se cruza? Madre mía. Tremendo. No lo había visto con el Evo nunca, hacerla esa. ¡Uy! Yo creo que tiene algún problema con los periféricos o algo, porque es que ahí se ha ido totalmente recto. Venga, dale, dale, dale. Se nos ha quedado ahí. Se ha matado, se ha matado. Vamos a ver si se va. Vamos a estar pendientes porque si no se va lo voy a tener que echar del servidor, A ver, lo único por el susto, porque para pasar tiene. Pero... ¿Tiene para pasar, tú crees? Yo creo que sí, pero el susto. Kick. Quítalo bien. Pero quítalo. Y ahora. No me va a dar tiempo, tío, ya. Vamos a ver si Antonio lo ve. Uf. Uf. Bobo. Gonzalo. El no, apellido. Ya está. A ver, el susto, madre mía, se lo va a llevar. 1'57. ¿Cómo se llama? 57-2. Gonzalo Moreno. 57-2. Bueno, no lo ha molestado, La verdad es que sales por el exterior, está en el interior. No sé si lo que voy a hacer la voy a liar o no. No lo hagas. Es que tengo miedo de que le pegue el hoy, tío.
No, hombre, a ver, ya viste que hay sitio para pasar de sobra. Bueno, contemos con que Eloy tenga la suerte de no llevárselo por delante, si no bajaremos la... Otra vez. Nah, ha pegado ahí también. Voy a poner un mensaje. Vamos, vamos. Piloto interior, última curva. No llega, no. A ver si lo ve. Sí. Habrá visto el mensaje, sí. Vale, bien. 57-7. Madre mía, pues vamos a ver si podemos... Voy a darme un momento, que estoy ahora con Gonzalo Moreno, DNF, que ahora hablaremos con él, a ver lo que le ha pasado. Igual se le ha ido todo a tal. Apuntamos el tiempo de Antonio González, 1:57.264. Y apuntamos el de Eloy, 57-7-2-1. Vale, Nacho, vete bajando. Ten cuidado ahí con ese coche, que ahora veré cómo lo he hecho de ahí. Vale, y voy a avisar al resto de pilotos y me traigo al siguiente entrevistado. Venimos ya. Vale, señores, ya estamos de vuelta. Disculpar, tenemos a Omite con nosotros en entrevistas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? La primera complicada, ¿no? Luego ya mejorando. Sí, la primera y un poco más flojo, la verdad. Porque hay un par de curvas que me tienen ahí un poco más marcado. Pero bueno, bien, disfrutando un poquito. Ahora se presenta la última, que tenéis que darlo todo porque estáis ahí en un pañuelo, tanto tú como Arturo. Ya, lo he visto. Algo se puede bajar, pero se puede arriesgar el pegar el golpe. Pero bueno, vamos a arriesgar, no hay problema por ello, vamos. No, a ver, el que quiera ponerse primero no le queda otra que arriesgar. Es ahí. ¿Estáis en ese 2.10? ¿Se puede bajar del 2.10 o qué? Lo mínimo que he hecho ha sido 2.10, 3. ¿3? Sí, ahí no he bajado. Bueno, pues ahí vais a estar, ¿eh? Porque creo que Arturo anda por ahí también, así que va a haber mucha pelea en esta última. Creo que no voy a entrar abajo. Intentaré subir con estos mismos neumáticos a ver cómo se da la pasada. Pero, ¿motivo? Porque puedes entrar, ¿eh? Porque es que no se me calientan los neumáticos de atrás ni de coña, ¿eh? Ah, amigo, mira, pues estrategia inversa, ¿eh? A lo que normalmente sucede. O sea que mira, oye, buen detalle. No se me calientan para nada. Adelante sí, pero atrás, uf, no hay forma, ¿eh? Pues será tomar una estrategia distinta y arriesgarse, porque... A ver qué sale. Todo probado. El que no arriesga no lleva premio, eso está claro. Por eso, vamos... ¿Qué tal la subida con el pequeñín? Bien, es la primera vez que lo cojo. Me ha ayudado mucho el equipo. Mucho Iván, Brian, Arsetal. Pero bien, me estoy acostumbrando poco a poco. Pero me cuesta trabajo con él, se me va mucho del culo. Sí, bueno, eso también es una cosa que nos comenta Arturo normalmente, que se le va mucho de atrás el Clio. Pero bueno, oye, no iba a ser todo tan fácil, ¿eh? Hay que poner. Pues bueno, nada, ya estamos abajo, que esto es cortito, así que a concentrarse mucho, porque ya te digo que estáis creo que en 2 o 3 décimas, o sea que os lo jugáis todo ahora. Así vale, aquí un poquito sin meter presión, ¿no? No, ya no presión ninguna. Presión ninguna, déjate 20 centímetros por los guardarrailes y listo. Venga, suerte, tío. Venga. Mucha suerte, Omite. Gracias. Bueno, señores,
Subimos a Omite, Anachete y Aloy para arriba. Me dais un minutito para que sitúe a los pilotos para afrontar esta última de las pasadas oficiales de la primera sesión del día. Y vengo ya. Bueno, señores, ya estamos de vuelta. No sé qué está pasando a Gonzalo. Algún problema debe de tener, porque no... O no me escucha, o no sé. Vamos a mandarle un mensaje desde el servidor. ¿Qué, Eloy? ¿Qué tal esta pasada? Bien, bien. Vaya susto con el Mitsubishi aparcado. Espera un momento. Uf, Nacho, otra vez con problemas ahí en la salida, ¿eh? Está saliendo como Márquez. Ya, casi que tenía que mirar a ver, a lo mejor quitarle un poco de transmisión, a lo mejor, ya que ve que comete mucho error en salida. Yo le pasé un setup que hace 55, le dije, pruébalo, y ahora me dice que es que ponía Lima Nogua. Yo, coño, pero no lo probaste igualmente. Vale, vale, Iván, perfecto. Perfecto, pues si puedes hablar con él, que se ponga el último de la cola, por favor. ¡Oh! Pues ya estaría. Ahí va. Pues se ha ido en... Uf. En una rápida. Hace pues... una rápida, tocó un volardo. Creo que fue. No, no, es que no me dio tiempo a verlo porque estaba mirando aquí el directo. Yo creo que era eso, que fue un volardo, en una rápida. Pues una un volardo pena. Que está en el exterior. Igual fue en la de izquierdas que hay que frenar. Pero que te tira un poco para afuera, como tal, hacer el fue ahí, rápido. Fue ahí. Sí, sí, fue en esa. Y hay ese volardo fuera que te lleva hacia él. Cagüen, cagüen. Ahora había salido espabilado, venía en verde. Bueno, el que no arriesga no gana, ¿no, Nachete? No, a ver, salía tal, venía en verde, venía para... ¿Qué fue? A la salida de esta, ¿no, Nacho? No, de la no, siguiente. No, la siguiente de izquierdas. No, no, de la... no pegué nunca ahí, ¿eh? En sí, esta. Pero como tal te aceleres muy rápido, se cierra un poco a la salida de la curva. Me tocó el culo el volardo, tío. Pues una pena para Nachete. Y rocé el culo y pensé que tal, pero me enroscó. Sí, se pero te quedaste ahí de lado. Sí, me enroscó. Si roza ahí, pues pierdes cuatro décimas o tres. A ver, es que es una curva de tercera y es muy fácil que te enrosque. La tercera será en el Audi. Es de tercera, Nacho. Con el Porsche lo paso en segunda, yo lo paso en segunda. Es que la das muy por dentro. Pero es que de entrenar hacía más rápido por dentro que por fuera. Pero porque la das más rápido pero que la das en la segunda. Porque la das en segunda. Si vas por afuera, frenas muy tarde, solo le bajas. Yo le bajo tres, claro. Yo le bajo dos porque llego en quinta. Tercera.
la doy en tercera, pero la doy mucho más por fuera. ¿Vale? Mira, por ejemplo, Carretero la da más, por ejemplo, como tú, pero Guardiola no. Yo es que de entrenarla, lo que más tal por ahí. Qué despacio dan esta curva con el Ford, ¿eh? Con todos. Es que ahí no sé qué tiene la salida que te enrosca la mínima, ¿eh? Sí. Pero en la Real también, ¿eh? Y no tiene nada en especial ahí la carretera, ¿eh? Es el grip y todo, lo mismo. Se mete un bombazo en fórmula, porque sale, le da culo ahí al acelerar, se le escapa y va para el interior y vuelca ahí y da 40 vueltas. Pues 1.44.5 para Gabriel García, que no le va a servir. No le vale para nada, ¿no? Así que se queda con ese 1.43.7 y ese 1.43.5. Ya tiene Vicente el tiempo objetivo marcado en la pizarra. Y vámonos con Pepe, que está haciendo hoy una actuación muy buena con la Osella, que no es nada fácil, ¿eh? Y mira cómo viene. No, muy bien con la Osella, ¿eh? El que quiera probarla, la semana que viene tenemos la prueba de San Ursán. Están las inscripciones abiertas, tenemos todavía muchas plazas disponibles, así que oye, todo el que quiera, le apetezca y pueda, pues nosotros como siempre encantados, ¿no? Mira, sale sin perder rueda ahí Pepe ni nada, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues habrá que actualizarle esos pedales, ¿eh? También, y ya vamos. Ni José Manuel Luis. El volante, ¿eh? Muy bien, Pepiño, sí, señor. Vamos a ver, tiempo. 44-3. Bueno, pero ha estado en medio segundo las tres. Pues nos deja. ¿No qué? 44-0, 43-9 y 44-3. Así que, muy bien. Bueno, me voy para allá, a ver si me concentro. Venga, suerte, suerte, Eloy, vamos. Tiempo objetivo 58. Para Nacho. Venga, haz un tenerme y así. Así os doy los dos contentos. ¿No? Te doy una alegría. Dice, mejor tiempo que tú en la subida, pero me ganaste, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que solo cuenta cuando. Cuando uno pierde, ¿no? Cuando gana, ¿no? Exacto. Claro. Venga, Eloy, si todos sabemos que vas a pegar aquí, ¿dónde está Jordan ahora? Otra vez. Venga, suerte, al lío. Bueno, vamos con Jordan Morales, piloto canario, afrontando ya esta última parte de la subida a Lima Nova. Subida espectacular, ¿eh? La verdad que, mira, 44-3. Pues no le vale, ¿eh? No, pues está por delante Pepe. Sí. Está por delante Pepe. Ay, qué rabia me da, tío, que esta iba más o menos bien, joder. Me molan estas subidas del europeo que no conocíamos. Y la verdad que de las que no conocíamos han estado todas muy guays, ¿eh? Haya más gente corriendo o menos, tengamos más inscritos. Uy, Ponce. Vaya liberada, Ponce. O más, pero la verdad yo creo que en general el campeonato está gustando mucho a la gente que está participando. Y tenemos el sorteo para los que participaran en 8 pruebas o más de ese copy de Next Level. Que la gente parece que se la ha olvidado, pero bueno, seguimos intentando traer premios para la comunidad. Uy, ahí Juan. Y a ver si. Bueno, nada, vamos con Juan Ponce, piloto murciano. Ahora ya sí podemos decir dónde son, Nacho. Afrontando esta última zona del trazado, vamos a ver, 47-1. ¿Te imaginas que ahora suba Antonio Ponce y sea de Albacete? No. Me lo pusieron ellos, yo pongo lo que me dicen. Ahora empieza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hermanos empanadas en la C. Sí. Es que soy de Lugo. Bueno, Jorge Ferreira, piloto afincado en Cataluña, pero es portugués. Así que vamos con George. 52.5 tiempo objetivo. Pero está haciendo muy bien también, ¿eh? Sin problemas. Así que muy bien. Vamos a ver, última curva complicada. Qué lenta, ¿eh? Cabrista va a salir. Yo es que en vez de darla por el piano, voy de frente a la valla y hago como una V para no perder tanto tiempo cuando sales, tío. Porque es verdad que como te pases un pelín, la lías. Sí, y es así, lo que no es fácil es hacerlo. Claro, 53-0, pues no le vale para sumar el tiempo, pero muy similares, ¿eh? Los tres tiempos, sí señor. 52-9, 52-5 y 53-0. Muy buenos tiempos. A ver, Carretero, ¿qué tiempo puede dejar para la tarde?
Todo lo que sea 56 lo más bajo posible. 56.8, 57.1, vamos a ver carretero, Tiempo de entreno de carretero 55.8. Pues ese todavía se baja medio segundito, ese tiempo. Pero claro, se baja una de cada 20. Claro, no, a ver. No haces 20 seguidas en 50. Igual ahora viene. Cualquier 56 en carreras. 56 en carreras para estar en el podium, fijo. Y 57 era lo normal, pero no he estado. 56.4. ¡Buah! Pues bueno, mira, al final. Ni tan mal. Deja tarea para la tarde. Si 56.8, 56.4. Van a estar ahí, Guardiola primera, en carrera siempre saca un plus. O está ahí al Audi. También, claro, ¿no? Es que hay que ir fuerte para estar en esos tiempos ya. Pero bueno, subida que comentábamos que podría ser muy favorable para el Porsche y así está siendo. Uf, qué librado de Arturo otra vez, macho. Está siendo una buena subida para el Porsche, ¿eh? Y la siguiente pues también lo será. ¿Por qué? Porque el Audi tiene mucho más grip, tiene más aerodinámica, pero corre menos. Entonces en estas subidas que necesitas punta, a ver San Ursano, que son curvas rápidas, sinceramente no lo he probado con el Porsche, pero yo pienso que va a ser también favorable para él. Las rápidas son favorables para el Porsche. Tenemos por delante a Fran, que casi nos lo colamos. Cuidado, que casi me pasó Fran. Pero luego en el paso por curva sí que es verdad que el Audi es mucho más fácil que el sí, Porsche. Sí, se compensa la otra. Y cuando estén rápidas se iguala mucho el tema, ¿no? Es con las lentas que tienen más puntos a la otra. Eso es. Preguntado de qué cuánto. Problemas para Omite. 15-0. ¿Qué dices, Machete? Preguntaba David que cuántas pruebas eran para el sorteo. 8. Eran 8. Sí, son 8. Y dice Excursion que no le deja entrar en el Discord. ¿Quién lo dice? Chaval, aquí, Excursion. Que me escriba por privado. Escríbeme por privado aquí en TikTok, en Supply Racing, y te lo miro. Y sí, a Omite algo le ha tenido que pasar porque ha perdido 5 segundos, alguna colada seguro en alguna frenada. ¿Algún problema ha tenido por ahí? Y Arturo Daniel, pues que de momento está por detrás, así que vamos a ver, Pero de Arturo, momento sigue por detrás. No sé si lo sabrá o lo habrá visto. Tiene que bajar ese 12, todo lo que sea bajar de 12-0 le vale, creo. 12-3, están a 3 décimas, sí. También está corriendo contra la tarde, así que tiene que dejar el tiempo. Pues no le vale, No le vale. 12-2. Se queda a una décima. Se ha quedado. Así que, de momento, Francisco Manuel Omite se queda por delante dentro de la categoría de los Clios con 4-22. 9 y 4-23-1 para Arturo Daniel Pérez. Digo yo que Arturo no va a querer hablar más con nosotros. Ahora, como vamos a ir bien de tiempo, me voy a traer a última entrevista que haremos a Jordan Morales, por ejemplo. Que había mucha gente por aquí hoy animándole. Vamos. La vez que más cerca estoy de los tiempos del servidor, comenta Carretero, que ha hecho unos tiempazos. 58-1 para Antonio. Aún así, Carretero, has hecho unos tiempazos, Porque ese 55-8 del servidor, agüita, No, es que no, tiempazo. Guardiola tiene lo mismo, el mismo tiempo tiene. Te he dicho yo que, pero ese con su vida perfecto. Sí, claro, ese es el de, pues ese es el de 20, ¿cuántos pasado? Que sale uno ya. Claro. De 40 pasadas, pues te sale esa, ya está. Que es lo difícil que te salga ahora. Que va. 56 bajos. Ganas. Te he dicho que el tiempo de carrera estaba en 56, con los de arriba. Y yo estaba en 57, hacía 57 seguidos. Pero... Sí, es una subida que tampoco es que sea muy larga, es de las más cortitas del campeonato. Y los tiempos pues se emparejan más también. 57-7 para el hoy. Pues, ostras, espérate que esto va ni a la décima. Esto va yo.
Vamos a ver, vamos a ver. Dentro de la categoría de propulsión, primero Antonio González con 3.55.432. Segundo, Eloy Falla con 3.55.434. Dos milésimas le separan. Segundo y tercero, no primero. Primero Antonio, segundo Eloy, tercero Nacho. ¿Carretero? Ah, hostia, perdón. Carretero, primero, de verdad, 53-3. Segundo Antonio, tercero Eloy, cuarto Nachete. Dos milésimas de diferencia entre Antonio y Eloy, ¿eh? Dos milésimas. El toque que tuve en el bordillo. 432 y tú 434. Flipa. Que te meto, me dice Carretero. No, te la mereces. Esta, de momento, muy bien, Carretero, sí, señor. Aparte, esta estaba Carretero intocable, ¿eh? En esta sesión, por lo menos. Carretero es que aparte es un piloto rápido, lo que pasa que... 2.12 para Antonio Ponce. 2.12, 4.12. Vamos a anotar el tiempo. Madre mía, ¿cómo pasaba por ahí Gonzalo Moreno? Que decían que tenía problemas con el ordenador. Con el monitor, sí. Está teniendo problemas con el monitor. Así que bueno, a ver si por lo menos puede dar la última en condiciones. Uy. Esa la dio antes que flipas el hoy. Pegó en la salida. De lado. Y con la llegada de Gonzalo me despediré del resto de pilotos, me traeré a Jordan, le hacemos una breve entrevista y inevitable. Últimos metros para Gonzalo, que en esta sí ha podido llegar con un 1.57.3. Así que bueno, después de los problemas que ha tenido, por lo menos ha podido sumar dos, que es lo importante para poder por lo menos puntuar. Vale, señores, darme un minuto. Me despido de los pilotos, traemos a Jordan y vengo ya. Bueno, ya tenemos por aquí a Jordan, buenos días. Hola, buena. Buenos días, hombre. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la velocidad por ahí, por Limanagua? Bueno, mejor que en Valle Camónica, porque, muy rápida, la verdad. Divertido. ¿Eh? ¿Lo perdemos a Jordan o qué? ¿Ahora? Ahora, Jordan. Ahora. Que mejor que Valle Camónica. ¿Te ha gustado más esta o qué? Rápido, Paez. Y sin toques, da ningún toque. ¿No? ¿Habéis estado ahí en la pelea con Pepe? Sí, una pelea muy divertida, me encantó. Mm-hmm. Y oye, la diferencia de años se tiene que notar, ¿eh? Pepe por la experiencia y tú por la bravura, ¿eh? ¿Y qué te gustan más? ¿Estas así tan rápidas o qué? Porque con la Silve, sí, con la Osella hay que tener mucho tacto, ¿eh? Con estas así también. Como Valle Camónica esa, cerradita, las orillas y todo eso. Pues esta, como de muro, te lo comento. Y qué pena que se nos entrecorta el micro. ¿Pero? Sí, pero es que se nos ¿ahora? Ahora aparece, a ver. Que me trase. Y a... Nada, no te escuchamos, Jordan. Intuimos un poco lo que comentas, pero bueno. Pues nada, si te gustan estas así rápidas, solo decirte que las tres que quedan del europeo son del estilo. O sea que si te da por correrlas, las vas a disfrutar igual que esta. A ver si puedo. Pues te dejamos porque la verdad que es una pena, pero no se te escucha bien, así que otra vez. ¿Puedo arreglar el micro? ¿Ahora? A ver, dale. ¿Ahora? Ahora parece. Creo que es el adaptador. Es que se te entrecorta, sí, o batería o el adaptador que te hace mal contacto, algo ahí. Sí, creo que es el adaptador. Algo ahí. Sí. Pues eso, lo que te decía, que si las tres que quedan del europeo, si alguna la vas a correr, que sepas que son de velocidad extrema también, ¿eh? Puedo las... Dejan.
Nada, Jordan, lo dejamos porque no… No se te escucha, tío. Tienes que arreglar ese micro. Otro día hablamos más ratillo, ¿vale? Vale, vale. Venga. Muy buen, muy bien hoy, por cierto. Gracias, gracias. Venga, a seguir. Hasta luego, Jordan. Pues nada, una pena estos pequeños problemas con el micro de Jordan. Para la siguiente seguro que lo tendrá solucionado. Así mira, que… Dice Abraham que tiene 12 años también. Sí. Jordan, que no sabemos exactamente la edad. Se le nota que jovencito es. Sí, sí, pero bueno. Y sí, poco a poco, si ya tiene 12 años, poco a poco, si sigue corriendo, lo iremos viendo cómo le va cambiando la voz. Y los tiempos, seguro. Grande Jordan, muy buena, hijo. ¿Es su hijo? ¿El de quién? El de Abraham. Ah, ya, hombre, sí, sí, es que me tenía David ahí perdido. Sí, 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 sí. Pues, señores, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos. Mira, se nota que ha gustado porque todavía hay 25 personas viéndonos. Así que nada, invitaros a todos a la sesión de las 5 de la tarde, donde tendremos el desenlace de esta subida a Lima Nahua. Y nada, que aproveche la comida. Adiós.